¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio, sí, dije episodio de Spyro Reignited Trilogy. En esta ocasión estamos jugando Spyro the Dragon, la primera entrega remasterizada de este juego, porque ustedes me lo estuvieron pidiendo muchísimo y el video anterior tuvo mucho apoyo, así que decidí subirlo de una vez por todas al canal, por lo menos el siguiente episodio, ¿no? Si yo veo que sigue teniendo apoyo como el video anterior, vamos a seguirlo subiendo y vamos a seguirlo subiendo en videos, porque la mayoría votó porque se subiera no en directos, sino que lo estuviéramos jugando en videos, y es lo que vamos a estar haciendo. Ahora, no me acuerdo exactamente cuál es la puerta a la que entramos la vez pasada, pero de lo que sí estoy seguro es que aquí no he venido, ¿eh? Entra tu valor rescatando a 10 dragones y podrás usar este globo para viajar a otro mundo. Ok. Aquí es donde podemos viajar a otro mundo. 10 dragones, según yo, en mis cálculos mentales y renales también. En mis cálculos renales y mentales, creo que tengo los 10. Los 10 dragones, ¿eh? No estoy seguro del todo, pero sí he agarrado varios. Lo que sí es que me faltan algunos lugares que visitar, como por ejemplo esta puerta. Ya entramos a una donde también conseguimos un huevo. Y en esa sacamos como 4 dragones, algo así. Y con los que hemos agarrado aquí en la zona principal, creo que tenemos los 10, no estoy seguro, porque ahí me decía que presionara triángulo para volver a dialogar con el del globito. No sé si tenía los 10 dragones, pero vamos a garantizarlos. Vamos a entrar a las puertas, no quiero dejar ni un solo cabo suelto, porque este dragón es profesional en su trabajo, ¿no? Entonces, vamos a explorar los otros lugares y de aquí no me voy a alargar hasta que mi ojo humano no vea ni un solo dragón más. De una vez les digo que este no es del tipo de juegos que yo me lo sabía al 100%, ¿eh? Yo recuerdo que lo jugué, pero tampoco era como que lo hice al 100% con todos los dragones y con todos los misterios del juego. No. Lo jugué así como que al pasito. Entonces, voy a tratar de buscar los dragones, ¿no? Si los encuentro, chido. Si alguno se me llega a pasar, pues ya ustedes me lo dirán en los comentarios, ¿no? ¿Dónde estaba? ¿Y dónde fue que se me pasó? Y si hay chance, pues regresaremos a ese lugar y buscaremos al siguiente dragón. Ya me acordé. Acabo de caer en algo que no entendía en el capítulo. Bueno, en el primer video que subí de primeros minutos de Spyro. El por qué ahora se me hace más fácil controlar a Spyro no es tampoco nada más por la palanca. O sea, esto de tener la cámara libre sí que es bastante útil. Pero aparte, hay algo más. Y es que estoy utilizando el joystick, la palanca, para controlar a Spyro. Ahorita que me acuerdo, cuando yo jugaba en el PlayStation 1, lo controlaba con las flechas. Entonces era un poquito más más tedioso dirigirlo a donde querías ir exactamente, ¿no? Pero ahora lo he descifrado. Ahora todo tiene sentido para mí, el por qué ahora es tan fácil controlarlo. Y antes se me hacía tan complicado. Es la evolución de pasar de las flechitas a la poderosa palanca. Y acabamos de encontrar otro dragón. Hilda se llama. Spyro, amigo, ¿quieres que te dé un consejo para planear? Desde luego. Para planear durante más tiempo, oprime saltar en el momento más alto de un salto y después oprime acción para dejarte caer. ¿Acción? ¿Cómo que acción? A ver. O sea, así y luego así, ¿no? Ah, ok. O sea, así y luego así. Es lo que él me está tratando de decir. Bueno, de este lado, por arriba, creo que se me pasó algo. Creo que podría ver bien hacia mis alrededores porque puede... Miren, allá hay unos gemas, no sé cómo se llamen realmente. Gemas, diamantes, rojos. Yo les decía diamantes, pero creo que se llaman gemas. No estoy seguro, la verdad. De todos modos, ¿para qué? Yo les digo como quiero. Así que da igual. Si el pequeño Barney quiere decirles gemas, pues que les diga gemas. Si les quiere decir diamantes, pues que les diga diamantes. Y se acabó, ¿verdad, Barney? ¡Sí! Es el pequeño Barney, que es un dragón, sí, pero es morado. Y por ser morado se gana el apodo de... ¡Ay, el huevo! ¡Huevo, huevo, 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 huevo! ¡Huevo, huevo, huevo! Dime que no se me va. Dime que no se me va. No, 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 no. Híjole, se me está escapando, pero... ¡Ay! ¡Uy, no! Le quemé una nalga nada más, ¿eh? Creo que le alcancé a quemar una nalguita nada más, pero... ¡Ahí está! ¡Eres mía! ¡Es toda mía, cabezona! Tengo 2 huevos. Obvio.
Obviamente los tengo. Me siento como todo un dragón completo ahora. ¿Aquí qué hay? ¿Estos agujeros se ven tan sospechosos? ¡Wow! Creo que esta es una de las cosas que no encontraba yo en... cuando lo jugaba en PlayStation 1, ¿eh? Creo que este es uno de esos pequeños detalles que yo, como pues estaba más chavo y todo y no tenía tanta experiencia en videojuegos... Pero de hecho hay una entrada de este lado, ¿no es cierto? Yo pensé que había encontrado una ruta secreta y la fregada. ¡No, no es cierto! Ninguna ruta secreta. Pero encontré un dragón más, viejito. Cuando liberes a los dragones, atraviesa esta cosa que parece vórtice. Así podrás regresar a la tierra de los artesanos. Pero primero voy a contarte una historia. Mejor no. Chao. Yo nada más tengo una duda, señor. ¿Qué no lo había rescatado? Ay, mira, ahí dice, tengo 9 dragones. Ni cuenta me había dado, ¿eh? No sé en dónde estoy, pero ni cuenta me había dado de eso. Aquí hay otras cosas, mira. Importante estar vigilando todo mis alrededores. Otras gemas acá. Tengo 82. Ese dragón viejito, ¿qué no lo había salvado ya? Una llave. ¿Esta llave para qué se ocupaba? Déjenme acuerdo dónde la ocupo esta llave. Tengo que hacer... memoria, cerebrito, no me falles ahora. No me falles ahora, cerebrito. Recuerda. Uy. Ya me iba a frenar, pero no. Eso, vamos, una más. La llave. Ay, en serio que no me acuerdo, ¿eh? Bueno, en algún momento voy a llegar a un lugar y voy a decir: ay, mira, aquí se ocupaba la llave. Y ya, ¿no? Aquí hay un pozo en el cual me puedo meter, si mal no recuerdo. Pero aquí en los alrededores no estoy seguro de si se me pasa algo, ¿eh? A ver, tenemos una gema. Aquí hay otra puerta. Primero vamos a pasar por esta. Tenemos otro dragón por acá. ¿Será para un cofre? ¿O es para una puerta? ¡Ay, no puedo! ¿Por qué? Si antes sí me salía y con las flechitas. A ver, ahí voy. Todos. ¡Ándale! Así mero. ¡Ay, me faltó uno! No es cierto. Me faltó uno de romper. Bueno, antes sí me los aventaba todos así de corrido. ¡Pam, pam, pam! ¡Lindar! Este sí es nuevo. El progreso se guardará cuando liberes a un dragón o pises una de sus plataformas. Podría hacerte útil si te metes en problemas. Aunque tú no eres de esos, Spyro. ¿Pícoro? ¿Pícoro eres? ¡Señor Pícoro! ¿Señor Pícoro es usted? Mira, se guarda la partida cuando te paras aquí. ¡Hola, Spyro! Repetir dragón, continuar. Ok, se me olvidaba. Me metí a hablar con la hadita porque por un momento olvidé qué pasaba si hablabas con el hada. Ya me acordé. Nada más es para volver a ver lo que dice el dragón. A ver, ahora sí nos bajamos por acá. ¿Qué me estará faltando? Piensa. Este es el cofre. Este es el cofre de la llave. Sí, sabía que era para un cofre. Y nada más tenemos unas gemas extra. Y tenemos un dragón extra por este lado. Claro, ¿cómo carambas no? Observa la libélula, Spyro. El color indica su poder. Si come mariposas, se mantiene fuerte, como yo. Claro. ¿Y no me vas a invitar una copita? Encontraste todos los dragones. ¡Wow! Acabo de encontrar a todos los dragones de esta zona. Es lo que dijo ahí, ¿no? No alcancé a leer, pero... pero creo que sí, creo que es lo que estaba tratando de decirme la cosa esta. Ahora, ¿cómo regresamos...? Espérate, ya encontré a todos los dragones, eso sí. Pero no significa que ya he encontrado todos los cofres. Por lo menos el cofre secreto, el que ocupaba la llave, ya está. Me falta nada más agarrar los cofres que estén por ahí sueltos. Y si se me pasó alguna gema, pues también agarrarla. Que creo ya... creo que ya tengo todo, ¿eh? Porque de hecho ni siquiera hay enemigos ya. Ya, ni enemigos hay. No veo nada por aquí, nada por acá, nada por acá. No, creo que ya me puedo regresar. Ahora, ¿por dónde me subí la última vez? ¿Dónde es que estaba el teletransportador? Aquí está, ir a casa. Este justamente. Subimos acá, tenemos el huevo, los dragones. No sé si los cofres, pero por lo menos agarré bastante. ¡Ve, 452 gemas! ¡No manches! ¡Soy el dragón más rico del mundo! ¡Dragón más rico! ¡Barney, envídiame! Ni con todos tus programas para niños eres más rico que yo. A ti te pagan en dólares, a mí en gemas.
Como todavía estoy en recuperación, tengo que estar tome y tome agua cada vez que hablo. O sea, apenas siento como que mi garganta se empieza a cansar o a resecar. Y tengo que estar tomando agua una vez tras otra. Así que si de pronto escuchan como que no me escuchan, o sea, sí me doy a entender, ¿no? Si de pronto escuchan que no me escuchan, es porque estoy tomando agua y es para cuidar la garganta, ¿no? Para no recaer otra vez. Y ese tipo de situaciones. El dragón de aquí ya lo agarré, ¿no? Según yo. Sí guardé la partida cuando agarré este dragón. Porque, ¡ay, no puede ser! No, no, no. Bueno, lo bueno es que no me quitan vida. En realidad, nada más Sparks pierde una... Sí, ¿no? Creo que nada más Sparks pierde un... Como si me hubieran dado un golpe. No, sí me quitan vida. ¡Ay, qué mala onda! ¡Ay, qué mala onda! Eso no se vale. Oye, ¿pero por qué? Oye, pero ¿cómo por qué? A ver, yo como que me acuerdo que este dragón de aquí ya lo había agarrado, pero... Ah, es que es una puerta. No, 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 el dragón es este de acá, sí es cierto. Lo que había aquí era una puerta secreta que me llevaba a otro reino del donde podemos sacar otros dragones. Y Spyro se queda volando aquí en la inmensidad. Y pues yo tengo que estar hablando, ¿no? En lo que él llega. Y pues sí. No tengo nada que decir al respecto. Digo, vemos por ahí a un Spyro. ¡Uy! ¡Qué bonito esta misión! Me acuerdo. Yeah. Dos barriles menos. Ahora sí puedo volar, mira. Tú que decías que no volaba, Epsilon. Pues es que no me acordaba de esta misión en la que sí vuela. Es lo que pasa, que no me acordaba. ¡No! ¡Ok! Bueno. Estoy calando botones, me estoy acordando. ¿Cómo es que...? Ok, vamos así. ¡Ay, es por tiempo esto! Ok, si los rompo, gano tiempo. Bien. ¡So! ¿Qué hubo, le qué? ¿Qué hubo, le qué? ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Qué hubo, le? No, hombre, papazote. Aquí tengo más 3 segundos. Ok. Y ahora tengo esto. No, va a estar complicado, ¿eh? Va a estar complicado. Más 3 segundos. Se acabó el tiempo, no puede ser. A ver, aviones 0 de 8. Barriles 8 de 8. Cofres 0 de 8. Y arcos... O sea, es 8 de cada uno, en pocas palabras. Cofres, arcos, barriles y aviones. Solamente utilicé todo mi tiempo en hacer los barriles. Bueno, estaba calando los botones. Ahora que ya los conozco, creo que la puedo hacer mejor, ¿eh? Creo que la puedo hacer mucho mejor. Ahí voy. 2 barriles menos, perverso. Vamos. Eso. ¿Qué más tenemos por acá? Otros 2 barrilotes. Vientos. ¿Qué tenemos más para acá? Un arco. Agarramos uno de estos arcos. Tenemos por acá otros 2 barrilotes. ¡Cientos! ¡No, hombre! ¡Uy, casi me caigo! ¡Hasta se me encogió! ¡Se me encogió el corazón! ¡Del miedo! ¡Sí! ¡Sí! Eso es lo que yo iba a decir desde el principio. A ver, espérense. Espérense. ¡Ahí viene! ¡Uf! Qué cerca estuvo. Ahí están los 8 barriles conseguidos. Me faltan los aviones. No debería entretenerme demasiado tiempo en los aviones, porque me pueden... Puedo perder mucho tiempo si sigo intentando hacer los aviones. Mira, aquí agarramos un poquito más de esto. Barriles ya los tengo todos. Eso es. Y falta un avión. ¡Listo! 8 aviones, 8 barriles. Me faltan los arcos. ¿De dónde voy a sacar los móndrigos arcos? Si se puede saber. Me faltan. No, 8 segundos. ¿Dónde están los otros arcos? ¿Dónde? No los encuentro. ¡Oh, no puede ser! No encontré los arcos. ¿Dónde estaban? Ya vi dónde están los cofres. A ver, los cofres están por este lado. Híjole, no agarré ese. ¿Por qué? ¿Por qué, Spyro? ¿Por qué no lo agarraste? A ver, agarramos este. Y ya nos vamos de este lado. Digo, de los barriles creo que es lo más fácil. Los barriles y los aviones. ¿Por qué? Porque los barriles
están en constante movimiento y los aviones están todos juntos, básicamente. Pero los arcos, por lo que veo, los arcos no están todos juntos, así que son los que... Eso es, ahí está. Arcos, ahora... Ahora necesito los arcos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tienen que estar en la costa. Sí, mira, aquí hay uno. ¡No! ¡Me caí al agua! ¡No puede ser! Ya sé dónde están los cofres, ya sé dónde están los barriles, dónde están los aviones. Y los arcos, por lo que estoy viendo, están por toda la costa. Por toda la orilla del mar, así que... Estos me los puedo llevar... Me los puedo llevar muy fácil, ¿eh? ¡No! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Híjole! ¡No! ¡Me caí al agua! ¡No puede ser! ¡Uy! Estuve tan cerca. Creo que estoy a punto de aplicar una regla de oro para poder hacer esto de la mejor manera posible. ¿Cuál es? Lo primero es lo primero. Irme por todos los arcos y después por todo lo demás. ¿Por qué? Porque los arcos son los que están como que más separados uno del otro. Entonces, voy por estos primero. Mira, un avioncito de paso. ¡Ay, no le di, neta! Bueno, está bien, te perdono. Te perdono. Y con esto tenemos todos los arcos. Me falta. Barriles, buena. Buena. Espérate. Los aviones. Ya que los tengo aquí, no pierdo nada. Bueno, sí pierdo tiempo en quererlos perseguir. Pero lo vale. Y cuando vaya persiguiendo uno de los barriles del tren, me va a servir... Jole, 8 segundos, no manches, es que... Tratar de vencer a los aviones aquí te quita bastante tiempo perseguirlos, ¿eh? Ahí voy, vientos. Todos conseguidos. Necesito los barriles, urgentemente. ¡No! ¿Qué estoy haciendo? 6, 5, 4, 3, 2. ¡Nel! Ahí voy. Espérate, no. El contador me la está haciendo de jamón. No puede ser. Lo puedo lograr. Sé que lo puedo lograr. Vamos. Los ocho cofres. Barriles. Vamos, me faltan dos. Dos barriles. No. ¿Por qué? Nada más dos barriles era todo lo que me faltaba. Lo voy a lograr. Solamente me faltan los cofres. Los cofres. Y todo estará listo. Cofres. Me faltan dos. Me falta uno. Y tengo ocho. De ocho de todo. ¡Vamos! No puedo creerlo. Costó lo suyo, ¿eh? ¡Costa lo suyo! ¡Nuevo récord! 1 minuto 42. La próxima vez que lo haga tengo que superar ese récord. Por lo pronto creo que la manera que encontré de hacerlo es primero hacer todos los de alrededor y luego a los aviones y luego los barriles y luego los cofres. Esa es la forma que yo encontré, pero seguro que hay una forma mucho más rápida de hacer esto. Vaya. La de intentos que me toma. ¡Ay, no puede ser! Nivel completado al 100%. No, espérame. Espérame. ¿Cómo me salgo de...? A ver, ya sé cómo salirme. Me meto al agua. Es que le puse reintentar ya. Abandonar porque ya... Esto está completado al 100%. No tengo nada más que hacer por aquí. Me merezco un buen trago de agua. ¡Ah, glu, 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 glu! Vuela feliz y contento, Spyro. ¡Vuela! Feliz y contento, que bien merecido te lo tienes. ¡Oh! ¡Cómo me gustan estos juegos! Ahora entiendo por qué batallaba yo tanto para jugarlo cuando era chiquito. Ese tipo de misiones me costaba mucho trabajo hacerlas y me acabo de pelar nada más por tonto. Salté y me fui directo a la fuente. Se me olvidó dónde estaba, perdón. Discúlpenme ustedes, jovenazos. ¿Ya? He conseguido... Entramos a dos puertas y de las dos puertas he conseguido todo, ¿eh? 100% de todo esto. ¿Me quitaron vida? Sí, me quitaron vida. Necesito recuperar otra vida. Si vuelvo a matar a todos estos changos, miren. Bueno, no son changos, ya sé que son como troles, sapos. Yo les decía sapos porque la neta para mí tenían cara de sapos.
si los logro matar a todos, bueno, si logro matar a varios de ellos, puedo conseguir ay, mira, esto ni siquiera lo había agarrado. Una vida, bien. Si logro matar a suficientes, puedo conseguir más vidas, ¿eh? Así que, bueno, es una de las... ¿Aquí que no había entrado? No, creo que ahí no había entrado. ¿Dónde es a donde entré? ¿Alguna de esas puertas entré en el video anterior? Pero estoy seguro que no fue a esa, porque si no habría agarrado todo lo que estaba ahí. ¿Qué hubo? ¿A dónde se va? ¿A dónde se va el del costal? No, 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 no. Me da estas bolitas y juntamos 6 vidas, perverso. Es una forma... Es un tip para aquellos que quieren tener vidas suficientes o que les faltan vidas, pues simplemente vuelves a matar a todos los sapos de aquí y consigues por lo menos como mínimo una vida extra, que pues te va a venir bastante bien. Y este dragón ni lo había visto. Ni siquiera había visto este dragón. Dragón rescatado Argus. ¡Genial! ¡Hazlo otra vez! El jefe de los artesanos está en el portal que hay a mi espalda. Enfréntate a él ahora, si es que crees estar listo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Enfrentarme a alguien! Sí, me late lo de enfrentarme a alguien, pero me late para el siguiente episodio, porque aquí vamos a dejar el capítulo del día de hoy. Espero que les haya gustado, y si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, con su comentario. Compartan estos videos con sus amigos. Si realmente quieren a sus amigos, compártanle los videos. De verdad. Los harán muy felices. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! Qué bonito se ve el juego, no me canso. No me canso de verlo. Es muy, muy bonito gráficamente. Se disfruta bastante los paisajes, el personaje en sí. ¡Qué bonito!